Bueno, un saludo para todos. Nos encontramos aquí en el Lago Calima trabajando la carta fundamental de los temas de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 de forma articulada Caldas, Quindío, Risaralda, el Valle del Cauca que nos invitó a la sede de canotaje y Pereira, Armenia y Manizales para poder construir un documento para enviarle al Ministerio del Deporte. Y también estamos trabajando de forma articulada y Luis Eduardo les está explicando también de cómo está la distribución de las disciplinas deportivas. Lo primero es agradecerles a todos ustedes que están ahí pendientes de lo que hace la Secretaría de Deportes de Pereira y el Departamento de Risaralda, que tuvimos unos anfitriones excelentes como fue la gerencia de Indervalle y pudimos ya concretar los deportes que vamos a tener para los Juegos Nacionales en cada una de las disciplinas que vamos a tener, tanto en nacionales como en paranacionales. Para nosotros es importante esta unión, mejor juntos, para hacer un trabajo con miras al 2023.